partidos. Yo creo que eso va a ser lo más impactante del torneo, porque Vasilic no ha perdido ninguna Clan War en toda la temporada. Ninguna Clan War. Todas las ha ganado. Y este... Y aparte de eso, pues ahora Serral haciendo All Kill a Ávidos, pues eso está todavía más peligroso, más cañón. Pero bueno, señores, parece ser que ahora sí ya vamos a ir al primer partido. Ahí tenemos a los dos mejores de cada equipo. Serral y Maru, que son, digamos, los más representativos. Yo digo los más representativos. Serral de Basilisk y Maru de Onside Gaming. 25-12, 25-13. Ahí en sus números. Vamos a ver, el primero va a ser Trigger, obvio. Van a mandar a este pibe. Ahí está el buen Trigger. Y Ryong, ok. Pues bueno, señores, así empiezan las grandes finales. Así empiezan las grandes finales con estos dos muchachitos. Por fin, vámonos. Trigger en contra de Ryong. Vamos a ver cómo va a salir esto. Bueno, el primer mapa va a ser Grisban, así es que arrancamos con el primer partido, chicos y chicas. Gracias por estar acá con nosotros. Ok, damas y caballeros, parte superior izquierda, Protoss de color azul, representando a la escuadra de Basilisk. Él es Trigger. Y en la parte inferior derecha, jugando como Terran de color rojo, representando a la escuadra de Onside Gaming. Él es Ryong. Estamos comenzando las grandes finales. Este es el primer set. El primer set. Aquí poco a poco se va a ir decidiendo el destino, pues, del premio mayor y aquí de la World Team League. Ojalá que lo estén disfrutando, chicos y chicas. Vamos a poner las predicciones, las predicciones, para que igual ganen puntos aquí en el canal. Trigger y el buen Ryong. Terran contra Protoss. En mi opinión, siento que Ryong puede hacer un buen trabajo, ¿eh? O sea, puede hacer un buen trabajo, pero Trigger también lo he visto jugar en las Open Cups. Lo he casteado. Antes estaba en mi equipo, Alpha X. Y sí, es un pibe que ha subido bastante su nivel. Sobre todo ahora que está en Basilisk. Entonces siento que igual esto podría ser un 2-1. No, esto podría ser un 1-1. Sí, porque recuerden que es el mejor 2. Esto podría ser un 1-1. Hay grandes posibilidades de que entre los dos se eliminen. Al menos así lo veo yo, señores. ¿Cómo estás, Gitán Zodiac, Danny Soft y a todos los que nos acompañan? Estamos completamente en vivo, arrancando el segundo Clan War y último de la temporada de la World Team League. Imagínense, después de este evento, en una semana, vamos a comenzar con el Masters Coliseum. Los horarios todavía no los tengo, todavía no lo sé, pero igual se los haré saber. Que también vamos a estar casteando ese evento, que es de una semana. Así es que vamos a descansar una semana, que es la que viene, y la otra
Ya comenzamos con Masters Coliseum, donde también va a estar Maru, Bion, Serral, Reynor. O sea, va a ser un torneo también bastante grande, organizado por los mismos que están organizando esto, el SE Boy y la gente allá de China. Que va a estar genial, va a estar genial. Ok, aquí el Reaper obteniendo información, ahí bailando con la Adepta. Este mapita, señores, este mapita lo vimos mucho en Gamers 8. Normalmente en este mapa nos íbamos a late game todo el tiempo. Este es un mapa pues amplio, es un mapa ancho, así es que igual también por eso se presta mucho a juegos largos y complicados. Tenemos Twilight, lo cual nos dice que igual Trigger quiere ir a Blinkstalker, para quiere mantener toda la presión posible, presión inicial en el mapa. Vamos a ver si esto va a llegar a ser una realidad, damitas y caballeros. No olviden darle follow al canal para que la aplicación les avise cuando estemos completamente en vivo. Aquí con estos eventos épicos de StarCraft. Ojo, adiós ahí al Adeptas. También se nos viene Starport. El Blink, pues ya como habíamos mencionado, también está ahí. Y no lo sé, señores. Esta partida yo creo que va a ser más dinámica. O sea, es decir, vamos a tener, digamos, como una posibilidad de ver marcadores un poquito más nutridos y no verlo como lo vimos en la Clan War pasada, ¿no? De ceros, literal, ceros para Ávidos y 7 para Serral. Me imagino que en esta Clan War sí vamos a ver 1-1, 1-1, quizá un 2-0, puede ser, pero sí va a ser como un número más, pues más combinado, ¿no? Quizá un marcador final de 4-3, no sé. Algo así podría ser, ¿no? O un 5-4. Un marcador de 5 y 4 sería lo ideal. Lo ideal de esta final sería que ganaran 1-1, luego el otro bloque 1-1, así como la Clan War de ayer de Team Liquid y Ávidos. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 y Ace Match del mejor de 1. Esa sería mi final soñada. Pero nada, ya con la presencia de Serral y Reynor. La verdad es que si Reynor viene en modo Gamers 8, inclusive siento que Maru podría tener bastantes problemas, ¿eh? Porque ese mejor de 7 que le jugó a Cure, digo, yo estuve ahí, lo estuve narrando junto con Bond. Nada, no, fue literal un dios jugando, ¿no? Un dios en chiquito jugando en contra de Cure. ¡Oh, y esas minas, papá! Buena por parte del jugador de Onside. 9 kills, nada mal. Y rescata no solamente a la médica, sino que 2 de las minas. Así es que perfecto, perfecto ahí por parte del jugador Terran. Así es que podrían empezar con el pie derecho, la gente de Maru, la gente de Onside Gaming. Viene también Bahía de Robótica, así es que ya también va a preparar unidades de daño en área. Ahí el buen Trigger, que también tiene mucha experiencia también en lo que son los disruptores. Quizá no como Classic, quizá no como Zone, antiguo jugador de Alpha X. Pero la verdad es que también sabe hacerlo bien. Les digo que este Trigger ha llegado de manera muy recurrente a finales en las Open Cups, tanto en América. Creo que también de repente jugaba las de Asia, pero donde más se desenvuelve es en las SLs de Américas. Porque este brother reside en Canadá. Entonces yo creo que por los horarios le acomodó mejor jugar las Open Cups de Américas. Pero sí, ¿no? Y es gente. Y por ejemplo, Trigger se ha enfrentado a gente como Astrea, Solar, Bion. Ay, perdí el Observer ahí. Entonces por eso ha ganado demasiada experiencia. Y la verdad es que ignoro cómo fue que se unió a Basilisk. O sea, después de Alpha X, ignoro cómo fue su peregrinaje a unirse a una escuadra tan poderosa. Ok, ahí tenemos una resistencia impecable por parte de Ryong. También debo de mencionar algo de Ryong. Fíjense nada más, sigue dropeando, hermano. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! 5 kills más. En contra del Protoss, 5 kills más. Debo de mencionar algo de Ryong, que fue para mí el mejor jugador que hubo en el concurso de mapas de Team Liquid hace un par de meses atrás, ¿se acuerdan? Los mapas nuevos. A pesar de que no ganó el primer lugar, me parece que su gameplay fue sencillamente extraordinario. Ahí jugando contra Clem, ganándole a Clem, Lambo, o sea, haciendo un desempeño estupendo en mapas nuevos, obviamente no en estos. Así es que no, yo al final dije, wow, Ryong, qué pedazo de jugador. Así es que aquí vamos a ponerlo a prueba, señores, porque estamos en una final. De hecho, está empezando bien. Las minas han conectado de buena forma. De hecho, hay 51 trabajadores para Trigger, 47 ahí para Ryong.
pero pues imagínense, vean nada más la cantidad de unidades militares que tiene Trigger en estos momentos y la cantidad que ya tiene Ryong ahora para pegar. Todo esto obviamente a dos bases y lo que sigue produciendo Combat Shield con Cost of Shield, el más uno, dos Marauders más, médicas, dos minas más, y ahora sí ya va a tener el principio de ataque. Aunque Trigger ya tiene su tercer nexo completamente establecido, la forma de pelea, me parece que va a ser mucho mejor aquí para Ryong, considerando que pues también el Raven va a ser ahí su spell, ¿no? Ahí su hechizo, su habilidad especial. Seguramente para cancelar uno de los colosos. O si tiene la energía, para igual cancelar los dos colosos. Estima hacia adelante y for the win, hermano. Estilo Innovation. Ojito ahí. Uy, ahí las minas pegando. Damas y caballeros, los colosos ahí muy bien resguardados en la parte trasera. Vamos a ver qué tanto se puede hacer. Los Marauders al frente, por supuesto. Y va a cancelar aquí por el nacimiento de este inmortal. Muy buena. Muy bueno, adiós ahí a la robótica. Ese inmortal, pues iba a decir que nació muerto, pero no, en realidad ni siquiera nació. Así es que F. Así que inmediatamente Trigger construyendo otra robótica. Vamos a ver si lo va a atacar ahí a manera de sándwich. Parece ser que sí, Parece ser que lo va a querer agarrar a sándwich. ¡Cancela el Prisma de Transposición! ¡Para no piquear al coloso, señor! ¡No! ¡Qué maravilloso por parte de Ryong! Igual todavía tiene tres minas completamente activas. Vamos a ver, adiós ahí a todos los Zealots. El coloso es el único que sobrevive. Igual ya piqueó al otro, ya perdió el efecto de la matriz de interferencia, sigue pegando. Vamos a ver. Ahí los colosos haciendo un excelente trabajo. Y bueno, después de todo, Trigger logró sobrevivir. Obviamente hubo bajas por parte de ambos. 30 de supply de army para Trigger, 52 para Ryong. Doble forja. Y también se viene la Academia de Fantasmas. Santo Cristo Redentor, con lo que estamos viendo, damitas y caballeros. Esto se está empezando a descontrolar. La verdad es que fue una maravillosa maniobra que hizo Ryong. Por eso ya lo veía venir. El de la cancelación ahí a los colosos. Pero todavía fue mejor cancelar ahí el prisma de transposición. Porque justamente con el micro, el coloso puede sobrevivir más. Hacer daño, resguardarse y subir, bajar. Y bueno, ojo ahí, los dos vikingos persiguiendo completamente al prisma. Dos trabajadores muertos para el Terran. Y bueno, el prisma definitivamente destruido. Vamos a ver que se viene la cuarta base para Trigger, 113 de supply general a 124 y la tercera base del Terran completamente establecida. Pero ahora que lleguen los fantasmas, y es justamente lo que estaba mencionando, en el concurso de Team Liquid, digo, obviamente son mapas completamente distintos, por ende las situaciones eran muy cambiantes, pero el principio o la combinación que solía tener este Ryong, primeramente con su armada biológica, ¿no? Steam Marine, Marauder. Y cuando empezaba a sacar fantasmas, no manches. O sea, es la misma escuela de Bion y de Maru. O sea, una utilización al 100%. Y digo, no por nada llegó a las últimas fases del torneo, ¿no? Así es que vamos a ver si aquí le va a funcionar en contra de Trigger. Trigger, aquel que empezó ahí perdiendo una cantidad de... alarmante ahí de trabajadores, pero que poco a poco con el paso del tiempo se está recuperando. De hecho, esta cuarta base yo creo que sí le va a garantizar ahí un buen futuro aquí a Trigger, porque ya un Protoss que está jugando contra un Terran que igual es ofensivo todo el tiempo, porque son cuatro bases fluctuando en mineral y gas vespeno, entonces las composiciones o las resistencias que pueda llegar a tener el Protoss va a ser todavía mucho mejor, teniendo en cuenta que pues igual un par de inmortales, un par de colosos, y si llegamos a late game tirar un par de novas. A lo mejor no va a matar toda la composición biológica, pero sí lo va a mantener a raya. ¡Ah, buen blink! Buen blink. Ahí tenemos también, de todas maneras, el misil antiblindaje. Sigue pegando. Vamos a ver la distribución por parte de Ryong. Los vikingos haciendo mucho daño. Siguen empujando. Se cae el primer coloso. Se cae el segundo. La cuarta base completamente vulnerable. Van llegando los hilos. Pero ¿a quién le están pegando, hermano? Le están pegando a la nada. Nada que hacer en contra de Ryong. GG, well played. Esta escaramuza definitivamente fatal. Y Onside Gaming empieza con la primera victoria. GG, well played. Igual yo creo que se vio un poquito ambicioso Trigger. El Protoss ya comienza incómodo. Y yo también me imagino que fue tanta la presión económica que dijo, ok, perdí varios trabajadores. No tengo, digamos, una composición idónea. Pues vamos a tratar de fortalecernos con un cuarto nexo. Para, digamos, recuperar a los trabajadores, tener más fluctuación económica. Y poder traer mejoras y más resistencia, ¿no? Yo me imagino que fue algo así su mindset. Y Ryong lo aprovechó para decir, de una vez te ataco con todo. Ya que tengo plantada la tercera base, pues te ataco y pues bueno, a ver qué sale. Y en este caso Ryong logró llevarse la victoria del primer mapa. Royal Blood, parte superior derecha, Protoss de color azul representando a Basilisk. El Strigger. Y en la parte inferior izquierda, Terran de color rojo representando a Onside Gaming y a Matchpoint, el Ryong.
Sí, aquí tenemos al buen Ryong. Sí, fueron más de 10 trabajadores los que perdió. Entonces ya definitivamente es como ya algo a considerar, ¿no? Ya es como, ups, las cosas no van bien. Porque igual te puedes permitir perder 3 trabajadores, 4 a lo mucho. Lo ideal es menos, obvio, pero ya cuando pierdes de 10 a 15... Igual con Zerg, ¿eh? Enterran contra Zerg. Igual cuando el Zerg pierde 15 a 17 trabajadores, ya prácticamente estás muerto. Me ha tocado ver eso pocas veces, pero sí. Entonces con Protoss es algo similar. Si pierdes 10 trabajadores de 10 a 15, pues ya es algo considerable. Ya si pierdes 20 por las minas, pues GG. Una vez me tocó ver en una final de Liga Coreana StarCraft 2, Hero en contra de Maru, precisamente. Un drop de Maru inicial, drop de minas, 3 minas, pumba, 18 trabajadores, insta GG. O sea, igual. Ya Hero ni se molestó en continuar la partida. Terminaron de explotar las 3 minas y yo creo que pasaron 2-3 segunditos. Y ya, luego Hero escribió el GG y adiós. Entonces, sí, es complicado. Ese opening es muy, muy difícil. O sea, ese opening de minas, con drop de minas al inicio, es fatal. Obviamente si conecta bien y el Protoss está completamente distraído. O sea, puede acabar partidas. O sea, es tan letal ese opening que es sencillo, aparentemente, de ejecutar. El problema es de que el Protoss debe de estar atento en sus dos bases. Porque normalmente el timing del drop de minas llega cuando ya el Protoss tiene minando dos bases. Ah, cierto, las apuestas, lo siento. Lo olvidé. Vamos a poner la siguiente apuesta y ahí está. Sí, lo siento, Mr. Komori, lo siento, se me olvidó. Ya saben que no soy muy bueno con lo de las apuestas, siempre se me olvidan. Pero a petición de ustedes ya las volvemos a poner. 8 de la mañana con 40 minutos, señores. Esto se fue más rápido de lo que yo pensé, así es que probablemente sí me dé tiempo de castear toda la final. Así es que vamos a cruzar los dedos. Ojo ahí, el Reaper para atrás. Para atrás, igual aquí la Adepta tratando de pegar con todo lo que tiene. Y no me digas que la va a matar, exactamente, tuvo que salirse de ahí. Tenemos Twilight, otra vez vamos a tener el mismo principio de juego, Blink Stalker. Y vamos a tener otra vez el mismo opening de Ryong, drop de minas. Ryong sigue haciendo streams en Twitch, por si a alguien le interesa. Ese brother me parece que a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, anda streameando por ahí en Twitch. Así que si alguien lo quiere ver, de verdad son muy entretenidos sus streams. Digo, obviamente yo no entiendo ni madres de coreano, pero... me refiero que es muy interesante porque sus partidas como que las hace muy explícitas. Le pone pause y pues más o menos ahí entiendes, ¿no? A pura seña y obviamente lo que ves en pantalla. ¿Alguien le apostó a Trigger? No, señores, yo creo que la verdadera Clan War inicia después de este partido. Cuando inequívocamente van a tener que mandar a Reynor o Serral. Y yo me imagino que el siguiente que van a mandar va a ser Serral. Yo me imagino que van a mandar a Serral y van a dejar como plato fuerte a Reynor. Puede ser. Ahí ya tenemos el dropcito. No, es que mandar a Rotterdam... Digo, o sea, si comparamos... O sea, obviamente Rotterdam es bueno, lo hemos visto. Pero si mandan a Rotterdam contra, no sé... Uy, inclusive contra Ryong. Contra Solar o contra Maru es como regalar otros 2 puntos. O sea, tienen que mandar a alguien que sea capaz de mantener un 1-1. Y del lado de Basilix, a mi punto de vista, sin duda sería Serral. Serral o Reynor. Entonces, por eso les digo, después de este juego, en realidad, para mí empezaría la Clan War tal cual como es. A menos de que Key Trigger haga una muy buena resistencia y logre meter el 1-1. Ahí tenemos 62 de supply general a 59. Viene Harassment en el lateral izquierdo, ahí por parte de ese Raven. Y sigue habiendo producción continua. De hecho, van a ser doble Raven. Interesante ahí por parte de Ryong. Seguramente para tener Harassment continuo. En lo que se fortalece bien. ¡Ah, qué buena, eh! El tanque ahí atrás. Muy bien. Los Stalkers sencillamente no pueden sostenerlo. Y en el mismo tiempo, pues ya Trigger minando de su tercera base. Eso de alguna manera está bien hasta que llegue el Raven.
Porque ese Raven igual va a ser un daño a cuentagotas. Bueno, al menos ya le mataron otros dos trabajadores a Rion. Ok, está atento Trigger, ¿eh? Está atento Trigger en la periferia de la tercera base. Aquí el drop todavía está presente con el Helion y los dos Reapers. Algo inusual de ver. No es usual ver drop de Reaper y de Helion. Normalmente es drop de Minas Marines. Y en este caso logró hacerle 5 kills el desgraciado, ¿eh? Así es que igual, daño a cuentagotas. A cuentagotas ahí por parte de nuestro amiguito Rion. No, pero lo que Rion está haciendo ya es como muy preciso, ¿no? O sea, realmente está tratando de aguantar. Está tratando de jarrasear con lo que tiene Raven y aunque sea con los dos Reapers genios, en lo que va ganando tiempo. Porque fíjense, está trayendo tanque, Sting Pack, doble Marauder, Combat Shield, el más uno. Para llegar a hacer una estocada muy, 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 muy fuerte. Y seguramente si el Raven logra sobrevivir, entonces cancelar alguno de los colosos que ya viene, estimas adelante y la misma que el partido pasado. Igual el partido pasado no se murió, pero pues sí debilitó mucho a Trigger porque lo obligó a producir unidades y recuerden que no estaba en una situación económica pues grata. Y aquí ya lo observó, Trigger ya sabe que se viene este primer dropcito. Era bonito decir dropships, me acuerdo de Brood War. Así de, ahí vienen las dropships. Cuando jugaba con mis amigos, ¿no? Así, ah, no, vienen las dropships. Y decía, ahí vienen las médicas. Como que, no sé, güey. No me gusta decir médicas. Me gustaría decir, dropships. Porque, pues, es de la vieja escuela. Buena ahí por parte de Trigger. Pero otra vez, está dividiendo a dos frentes. Los dos Reapers del demonio, junto con el Helion. Buena por parte del coloso. Bueno, poco a poco nos está demostrando un juego con un poquito más de soltura. Ahí el jugador de Basilisk. Lo ideal y lo bueno que está teniendo Trigger es de que está jugando a tres bases. Y sigue teniendo trabajadores a su favor. Y este Rion únicamente está a dos bases por ahora. Sigue creando mucho ejército, eso sí. Pero definitivamente Trigger, la base de victoria del Protoss es justamente jugar de tres a cuatro bases. Siempre lo he dicho. Entonces, vaya, creo que no va mal Trigger después de todo. También considerando que tiene 130 de supply general a 119. Tiene más trabajadores, 63-56. En Army también, ligeramente arriba, 67-61. Así es que este podría ser la jugada o el partido, más bien el mapa del empate. Sí, porque ya tiene inclusive la cuarta base ahí en producción y doble forja. Entonces, cuarta base, doble forja, explosión de gateways. Siempre es un buen principio para el Protoss. Mejor decir, ahí vienen los médicos. Sí, no me gusta. Pero ya te acostumbras. Pero si por mí fuera, ay, no, las dropships. Aparte suena más padre, ¿no? Suena más genial. Dropships. Pero no, señores. Aquí en StarCraft 2, estrictamente, las dropships se les dice médicas. Bueno, pues es el momento, de Trigger para ya no dudar e irse a explorar un poquito los terrenos del Terran. Porque fíjense, en este punto Trigger no ha tenido una pérdida exponencial de trabajadores, al contrario, va arriba. Tiene cuatro bases funcionales y una quinta en desarrollo. Es el momento idóneo como para ir a hacer algo, ni siquiera presión grave, ¿no? O sea, una presión ahí ligera para ver cómo está constituido al 100% el ejército del Terran. Y adiós ahí al Reaper, lo rodearon los trabajadores. Pero bueno, al final del día se llevó 4 kills. Bueno, es que también recuerden que el Terran, aunque vaya abajo en bases, tiene las mulas, tiene la particularidad mientras está defendiendo, mientras está metido a sus dos o tres bases, puede sacar demasiado army. Por los reactores y por el poder de fuego. Ya sea por la doble bahía de ingeniería, el steampack obviamente, con Cost of Shield. O sea, el Terran igual, o sea, no necesariamente tiene que estar más bases arriba o igualado. O sea, con dos bases igual a veces es suficiente para aguantar durante mucho tiempo una cometida grande Protoss. Y al mismo tiempo que defiende producir, sobre todo Marines, Marauders y médicas. Y un contraataque que puede ser muy, muy, muy grave. Por eso es una de las particularidades del Terran, que puede estar asediado, pero puede tener una gran fortaleza de resistencia y contraataque. Eso es lo fabuloso del Terran. La raza más bonita de todo. No, no es cierto, mentira. No me voy a meter en problemas con ustedes. No, todas las razas son bonitas. Y consecuentemente, Trigger
Ya teniendo 5 bases funcionales, pues se puede dar el lujo de traer doble robótica. Generalmente es así, la regla es así. Ya teniendo al menos 4 o 5 bases para el Protoss, bien alimentadas, pues ya puedes tener doble robótica, empezar a traer doble Disruptor, doble Coloso y obviamente también flanqueado por Sealots y Stalkers. Y entonces la potencia de fuego se incrementa más ahí por parte del Protoss, porque pues es explosión dinámica de los Disruptors, el ataque de lejos de los Colosos y la economía que pues no para, ¿no? Porque son 5 bases. Dice, todo el mundo sabe que la raza más bonita son los protonianos, dice ahí el buen Colmillo Oscuro. Bueno, cada quien. Se nota que el buen Enki es Rerk. ¿Yo Zerg? ¡No! ¡La primera no, hermano! Oh, buena resistencia por parte de Ryong. Oh, y ahí se quedó queriendo el buen Trigger. 193 de supply general a 189. Igual, la resistencia de Ryong fue bastante notable. Pero no, ¿eh? Yo no soy Zerg. Nunca he sido Zerg. Ok, ahí tenemos las explosiones de Nova. Vamos a ver la distribución nuevamente por parte de Ryong, pegando por aquí y por allá. Aún así, la resistencia del jugador de Onside es bastante buena. Adiós ahí al otro inmortal. Esa Nova sí logró pegarle a 2 gorditos. Otra vez alcanzando a los inmortales. ¡Qué buen focus, maldita sea! Y en fin, por aquí y por allá. Toda la propuesta de Trigger tirada directamente al drenaje. Bueno, esa Nova sí que impactó. Pero de todas maneras, toda la inversión por parte aquí de Trigger se puede ir al demonio, ¿eh? Se puede ir al demonio, ahí le dio alcance a los disruptores. Los hilos no tienen absolutamente nada que hacer aquí. Así es que si Trigger no gana el siguiente enfrentamiento, ¡ay! Va a ser grave, porque Trigger, fíjense nada más, está invirtiendo en muchos nexos. Entonces igual este nexo definitivamente destruido. ¿A dónde van? La fiesta no ha terminado. Este nexo definitivamente destruido. Vamos a ver si va a sospechar del que está abajo. Sí, por supuesto, en la base dorada. Ryong dice, no es Navidad como para que me regales este tipo de situaciones. Y se nos viene el núcleo de fusión, papá. Ese Ryong siendo muy dinámico aquí en sus partidas. Agarra absolutamente todo y me cae que va a ir a la base principal a dropear. A ver, vamos a ver. Se va a dividir. Va a tener un ejército en medio y va a dropear en la principal. Como se dan cuenta, ya en el minimapa. Ya está preparando su timing para ir a dropear y desgraciar por completo aquí al pobre Trigger. Nada va a pasar. Adiós a los dos DTs, ¿eh? Trata de distraer al ejército de Trigger con una pequeña aglomeración. Y ahora sí se viene la jugada maestra de Ryong, ¿eh? A ver, cameraman, please. ¡Oh! ¡Y el Prisma también! ¡Oh! ¡Qué buena por parte de este desgraciado! Y ahora sí, adiós Prisma. Y ya nada más es encargarse de las edificaciones, defender y ganar. A ver, aquí vamos, la otra explosión, muy buena. Pero del otro lado ya le tiraron el nexo, 8 trabajadores, pilones, le apagan los archivos templarios. Adiós también a todos los DTs, fíjense la minicámara. 195 de supply general, 149, por eso les dije, esta es la jugada maestra de Ryong. Muy a la escuela de Bion, muy a la escuela de Maru, por supuesto. Gente que ha compartido la generación junto, adiós, un gordito nada más. Ahí sí logró conectar. Se le están acabando los recursos a Trigger, ¿eh? Adiós a este Marine. No, hermano, pues es puro Marine Marauder contra puro Stalker. No, esto ya es GG. Esto ya es GG, señores. Ya aquí Ryong va a ser el dámelas todas. Apaga todas estas gateways y pues bueno, ya. Que alguien le diga a este compita que ya prácticamente está... pues muerto. Van a salir 2 inmortales y eso. Pero está perdiendo muchísimo en cuestión de segundos. GG, well played. Ryong logra poner el segundo punto a su favor. Y Ryong se queda. Y Trigger se retira. Y por horas. Y van a mandar a Reynor, ¿eh? Ojito que van a mandar a Reynor. Actual campeón de Gamers 8. Con $150,000 el domingo pasado. Hace 8 días estaba en Arabia jugando la final en contra de Cure y 8 días después está aquí jugando la gran final en World Team League. Ok, van a dejar descansar a Serral. Y ahora sí la pesadilla comienza para Ryong.
Ok, primera sangre a favor de Rion. Cerra el reino jugando al Chinchampón a ver a quién juega. Dice, ahora Reynor tiene camellos en su patio. No tiene sentido que Reynor y Serral jueguen en el mismo equipo. Híjole, ya viene la pesadilla de Onside Gaming, señores. Aquí empieza el verdadero terror. Honestamente creo que esto es un 2-0, ¿eh? Honestamente creo que esto es un 2-0 a favor, claramente, de Ryong, lógicamente. No, no es cierto. A favor de Reynor, claramente. Viene súper, súper dispuesto. Ahora sí se lo va a tomar en serio. Él en la entrevista inicial dijo, creo que esta temporada, específicamente aquí en World Team League, estuve troleando. Me lo tomé como muy a la ligera, pero en las finales voy a dar todo. Y no estoy preocupado de ningún jugador. De ningún jugador. Basilisk versus Onside Gaming Game 2. Bueno, señores, comenzamos en Babylon. Tenemos a la parte inferior derecha jugando como ser de color azul, representando la escuadra de Basilisk desde Italia, actual campeón de Gamers 8. Él es Reynor. Parte superior izquierda, Terran de color rojo, representando la escuadra de Onside Gaming. Con un match a su favor, el Rion. Y cuando menciono un match a su favor, recordando que a los que van llegando, él le ganó 2-0 a Trigger. Entonces, es un match completo a su favor. Sí, porque siento que luego de repente la gente que va entrando y dice, ¿qué? Pero pues ahí dice 0. No, sí, pues es que ahí en la parte de arriba hay 3, hay 4 circulitos y hay 3 circulitos en el de Basilisk. Esos son, digamos, los sets. Y sí, Max Pax es de Psy Storm Gaming, que es compañero de Juanito Special. Así es que sí, justo. Ah, hicieron un clip de ahí de Enki Estoico. Luego lo veo, señores, muchas gracias. Dice, si uno no conoce la dinámica de los matches, sí es confuso. Sí, puede ser, puede llegar a ser confuso. Sí, 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 pero igual aquí estoy para... Para cuando quieran preguntar cómo es, pues aquí se los explicamos con mucho gusto. Si no hay alguien en el chat, lo hará. Así es que no hay problema. Pueden preguntarlo cuantas veces quieran. Ya si se pasan de listos, pues ya los baneo y listo. Pero sí, mientras tanto, pueden preguntar cuantas veces quieran. Dice, ganar a Reynor, su nivel es superior. Sí, la verdad es que sí. Yo también siento que esto va a ser un 2-0. Y debería de serlo. Porque si es así, entonces las bolitas ya serían 3 y 3. Ajá, entonces ya de alguna manera Basilisk estaría retomando camino. Pero el problema, fíjense, el problema va a surgir si Rion gana un mapa y obviamente Reynor también, los dos se eliminan. Entonces ya nada más quedaría Serral. Y pues bueno, sería Serral en contra de Solar, que sería lo ideal porque Solar le ganó 3-0 en el Gamers 8. O sea, eso sería espectacular. O... en el peor de los casos, que no creo, sería Maru Serral. Pero si todo sale como lo estoy mencionando, de que Reynor y este Rion se maten entre sí, seguramente el siguiente partido va a ser Solecito y Serral. Se va a repetir lo de hace 8 días en Gamers 8. Aún no sale la cara de Maxpax, ¿no? No, todavía no, ¿tú crees? No, yo me imagino que ya por los años que han pasado, yo creo que sí, Maxpax es alguien como muy importante de ahí de Dinamarca, a lo mejor sí de la realeza o un político, no lo sé. Y pues yo creo que por fines de privacidad, ¿no? Por eso no se quiera mostrar. Finalmente a lo mejor lo hace por puro hobby y no le importa ganar las cantidades de dólares de DreamHacks o de... O de SL es Master Summer, lo que sea, y por eso no le importa competir. Porque pues él a lo mejor como es príncipe o es polit, no lo sé, pues dice, ya tengo la lana, no necesito ir a competir. No sé, algo así, la verdad es que no lo sé. Ojo ahí, pumba. No, no sé si haya realeza, la verdad es que no lo sé. Estoy hablando ahí posibilidades, ¿no? O sea, a lo mejor es hijo de un político muy fuerte, no lo sé. Y a lo mejor por protección, pues no se quiere mostrar en un espacio público. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es de que Maxpax es muy, muy bueno.
es tremendamente bueno el desgraciado. Y seguramente si hubiera participado en Gamers 8, sin duda hubiera llegado a playoffs. Sin duda. Un trabajador muerto, un Reaper y un trabajador muerto también ahí para Ryong. Vamos a ver, me gustaría que pusieran la cámara de la cámara donde muestren el gameplay de Ryong. Que muestren cómo mueve el mouse y el teclado. Para ver esa tremenda rapidez que manejó en Gamers 8. Va a salir a Cucaracha, señores. Y en el caso del Tearram, va a salir a Banshee Cloak. Vamos a ver si Reynor se va a dar cuenta de este hecho. Sí, sí se va a dar cuenta. Ya tiene la suficiente visión. Se dio cuenta de la producción y de la actividad del Technolab. Así es que Reynor ya sabe a lo que viene el jugador coreano. ¿Se realiza en Dinamarca? Entonces no estaba tan perdido. Sí, algo así ya me sonaba. Hola, ¿cómo estás, mi querida Natsu? Saludos, buenos días. Estamos en las grandes finales de la World Team League. Una tristeza para Cure, que no pudo contra Serral en tres mapas en la Clan War pasada. Sí salió como muy decepcionado, pero bueno, era Serral en un buen nivel. Así es que toda la esperanza pues de aquí, de esta Clan War, reside sin duda con Ryong, Solar y Maru. Sobre todo en Maru, que es el arma principal de Onside Gaming. Vamos a ver que vienen más cucarachas ahí en producción. Vienen más esporas, obviamente, para neutralizar a las Banshees. Y pues bueno, el mismo principio de juego, ¿no? El principio de juego convencional. Ofensiva directa de Hellions. Producción continua. Doble barraca. Mejoras. Y seguramente empuja al minuto 7. Dice que ojalá algún día MaxPax juegue los torneos. Me gustaría que sea campeón del mundo alguna vez. Pues sí, eso sería muy padre, ¿no? Ver a MaxPax en un torneo presencial con su nivel de juego. Pero pues, insisto, puede ser que sea alguien muy, muy importante de Dinamarca, hijo de algún político, la realeza o algo así. Pues obviamente por su nivel de privacidad de vida no lo permitan. Y también por protección, ¿no? Porque si sale así al mundo, si sale en un torneo, pues va a estar en un lugar abierto donde hay mucha gente y pues, bueno, no sabemos qué podría pasar, ¿no? Entonces, no sé, son teorías locas. Ay, no hay apuestas en las series. Disculpen. Siempre se me olvidan las apuestas. Lo siento, señores. Ahora mismo las pongo. Reynor y nuestro amiguito Ryong. Ahí están ya las apuestas, señores. Lo siento. Igual le puede meter la de Nimu y usar máscara. Pues no lo sé, hermano. Pero lo cierto es de que es un jugador bastante bueno. Bueno, sigue habiendo bastante insistencia ahí por parte de Ryong. Aunque vemos muchísimo macro por parte de Ryong. De Reynor. En el sentido de que está trayendo reina, está trayendo edificaciones. Se sigue droneando el desgraciado. Muchos tumores. Sigue teniendo también ahí esporas para cualquier cosa. Así es que todo esto en un lapso de 5 o 6 segundos. Extraordinario lo que estamos viendo ahí en la tabla de producción por parte de Reynor. Sin mencionar que Reynor en este minuto 7 tiene 76 trabajadores. Minuto 7, casi 80 trabajadores, algo muy similar a lo que vimos en Gamers 8, así es que definitivamente el performance, la resistencia, la producción, la visión constructiva de Reynor se va a ir otra vez hasta el cielo, en el sentido de que va a llegar a un punto en el que Ryong, si fracasa en el primer empuje, el contraataque lo va a lamentar, inclusive con el juego, me atrevería a decir. Porque yo ya lo viví, señores, la semana pasada en el Gamers 8. Lo he vivido también en la Kung Fu Cup, porque también Reynor participa de manera semanal en la Kung Fu Cup. Así es que no me sorprendería en lo absoluto. Pero de todas maneras es de ese tipo de situaciones en donde ya sabes lo que va a pasar. Y aunque ya lo has visto mil veces, te sigues maravillando, ¿no? En este caso por la cantidad de trabajadores y de productividad que tiene Reynor. Es algo así como volver a ver El Señor de los Anillos. Lo vuelves a ver, pasan, no sé, 6 meses y lo vuelves a ver y te sigues maravillando. Pasa un año y lo vuelves a ver y dices, qué joya, qué obra maestra. Pues lo mismo está pasando aquí con Reynor. Aunque Reynor tiene temporadas, ¿eh? Hay temporadas en que Reynor igual se muere en 2-0 contundente. Como por ejemplo contra MaxPax. Me ha tocado verlo en Kung Fu Cup. O de repente que se muere contra algún coreano. O sea, también hay etapas donde Reynor está muy flojo y hay etapas donde está muy, muy fuerte. Pero yo creo que después de haber ganado 150 mil dólares hace 8 días, digo, si tienes la posibilidad de llevarte otros 20 en un torneo acá de China, pues digo, igual que te cuesta seguir en modo OP, ¿no? Entonces yo me imagino que Reynor aquí va a jugar con su máximo esplendor.
Ah, sí, cierto, hasta ahorita me estoy dando cuenta que Reynor parece que está jugando parado. Tienen toda la razón, Es completamente cierto. Es completamente cierto, parece ser que sí está parado. Pero bueno, al menos ya está llegando al tier 2. Estamos en el minuto 9.16. Y bueno, algo bueno que podríamos decir que Ryong es de que no está teniendo acometidas constantes por parte de Reynor, ¿no? Porque normalmente el Zerg después del minuto 7 y medio es cuando viene a contraatacar y a estar encima del Terran. En este caso, pues igual Ryong sigue manteniendo, digamos, su línea defensiva, su propuesta de juego, su búsqueda al unísono de tecnologías, como es el tier 2. Así es que creo que no está tan mal después de todo. Ahora vamos a ver incursión por dos frentes, damas y caballeros. Ahí tenemos cuatro Marines que no tienen nada, simplemente para hacer la distracción ahí de Reynor. Vamos a ver que poco a poco van a ir tirando el crew spread, damas y caballeros. Ahí el posicionamiento por parte del jugador coreano. ¡Pumba! Empiezan a disparar los primeros cañones. Vienen ahí un montón de médicas y se nos viene la caverna de Ultralisco. Minuto 10. No está nada mal, teniendo en cuenta que la economía de Reynor pues es creciente, tiene bastantes hatchers, el crew spread está casi a la mitad del mapa, sigue habiendo disparos a diestra y siniestra, chicos y chicas. El principio de juego ofensivo lo sigue teniendo aquí nuestro amiguito de Onside Gaming. Vamos a ver, Mario estaría orgulloso de mí, piensa Ryo. Vean nada más ahí los tanques tanqueando literal, ahí a toda la fuerza movible, biológica, sigue pegando hacia adelante, chicos y chicas. Esta es la gran final, pegando por todos los frentes posibles. Ryong sigue avanzando, también tiene presencia en la parte de abajo, los Veilings. Los Veilings ahí impactando de buena forma, sin embargo, el jugador de Onside Gaming sigue en pie de guerra. Los Veilings poco a poco se van acabando. ¡Wow! Sigue en pie de guerra ese tanque, y es que esas médicas le están dando un gran soporte de vida a todos esos Marines. 170 de supply general a 137, aún así Reynor tiene bastante a su favor en cuanto a población, en cuanto a trabajadores, por supuesto, y en cuanto a unidades que igual van haciendo poco a poco. Vienen tres Ultras, Coraza Quintinosa. Tienen otras dos reinas ahí en producción. Perdón, me estoy ahogando. Perdón. Y pues simplemente hasta ahí llegó nomás, ¿no? Todo el principio de juego fue muy bueno por parte de Ryong. Pero al final la resistencia de Reynor pues fue más que notable, sobre todo por la cantidad de trabajadores que tenía, ¿no? Y la capacidad económica de remaxear en instantes, en multitasking, para al mismo tiempo estar peleando, defendiendo, crear unidades. Y pues bueno, aquí está la consecuencia. Ahora sí viene el contragolpe del jugador de Basilisk. ¿No les pasa que de repente están hablando y pasan saliva y se les va por otro lado? Eso me acaba de pasar, es horrible. Disculpen. Y pues bueno, ya tenemos la presencia de Libertadores ahí en la parte de la retaguardia, damas y caballeros, peleando. No, esos ultraliscos están haciendo ahí un muy buen tanqueo. Adiós también a los Libertadores. Sin embargo, pues aquí Ryong sobrevive a capa y espada. Sobre todo por la presencia de los Marauders, que los posicionó muy bien atrás de todos los Marines, protegiéndolos a toda costa. Se ve bastante bien Ryong, sí, lo está jugando muy bien. Sí, esto está de locos. Esta partida se está poniendo muy, muy intensa. Ryong haciendo las cosas de muy buena forma. Pero bueno, igual, Reynor ya casi maxeado. 196 a 167. 96 workers contra 68 de Ryong. Sacó ultras. ¿No los viste, hermano? Estaban ayudando a empujar todo el ejército ahí de Reynor. De hecho, estos son otros tres que tiene acá. Y rompe la roca y sorpresa, hermano. Feliz Navidad, inmundo animal. Le sale detrás de los matorrales y de las piedras. Le salen ahí todos estos ultras. Y ahora sí trajo a toda su familia, Trajo a los Erling, los Venlings, cucarachas, Ravagers. Y por si fuera poco, vienen los Vipers. Ahí en la retaguardia. Algo así como le hizo Serral hace rato a Kior, ¿se acuerdan? Que también las Vipers fueron parte importante de gran parte de las victorias de sus engagements. Yo creo que aquí va a ser algo similar, aunque la composición con Libertadores es bastante acertada, Vamos a ver qué tanto se va a poder hacer aquí, chicos. Va pegando por aquí, va pegando por allá. Vienen otros dos Libertadores y también Reynor se da cuenta de este hecho, que ya también está poniendo la espira. Ahí tenemos ahí complicaciones. Vamos a ver el split. Se hace para atrás, para atrás, para atrás. Los GG Liscos siguen pegando, siguen empujando. Pero hay dos tanques ahí en la retaguardia. Y satisfactorio nuevamente para el jugador de Onside Gaming. Al menos ganando este engagement. Va completamente hacia el frente. Este engagement lo ganó por completo el jugador, el pupilo o el amigo de Maru. Recordando que Ryong y Maru, aparte de que entrenan juntos y demás, han sido amigos. Dios santo.
Dios santo, vea nada más ahí a Reynor. Reynor, se le están acabando las opciones, sobre todo por los Libertadores. Los Libertadores están haciendo muy buen trabajo después de todo. Y viene otro que le va a cerrar el paso. Los Marauders maniobrando muy, muy bien ahí abajo. El Crypt se le está acabando a Reynor aquí en este perímetro izquierdo. Vienen 6 Ultraliscos, casi 30 Serlings. Viene más tecnología por parte del Ser. Así es que este Ultralisco está entrando a la zona de liberación, hermano. Los Marauders allá aguantando como Dios le da a entender. Viene Gladiador, Maximus ahí tratando de hacer toda la fuerza en contra de todos estos Ultraliscos. Sin embargo, pues se le acaba la fuerza y el combate tiene que retroceder, ya que los Ultraliscos aquí pues son completamente pesados. A pesar de que ya son más chiquitos a la vista, siguen siendo pesados. Y pues ahí micreando Orión con todo lo que tiene. De hecho, Orión 145 de supply general a 192. Orión ya se acomoda, esto ya no le gustó. De hecho, Reynor ya llegando a 91 trabajadores, señores. 91 malditos trabajadores contra 68. Así es que si aquí no defiende bien, creo que va a ser el inicio del fin. Por falta de recursos, falta de mano de obra y también por desgaste, ¿no? Porque igual Ryong ha estado ganando buenos combates, pero a costa de varios engagements. Fíjense nada más todo lo que ha perdido Reynor. Todo lo que ha perdido también acá Ryong. 19.000 y 15.000 por lo que alcancé a ver en promedio. Estoy sin lentes, veo todo a 144p. No, hermano, puedes subirle la calidad si quieres. Puedes subirle o bajarla, como gustes. Yo recomiendo ver StarCraft 2 siempre a 1080, porque creo que mejora mucho la experiencia de visión de este juego, pero igual, con lo que puedan. No, vea nada más a Reynor con todo el enjambre que se viene en el carril central y derecho. Bueno, no, ya cambió de dirección. Ahora va a cambiar. Es que, bueno, no tiene creep, por eso está ahí dudando. Perdón, señores, tuve que tomar un poco de agua, lo siento, no tengo co-caster. Así que bueno, se nos viene con todo aquí el buen Reynor. Y ahora sí, un río. ¡Oh! Río de Veilings, nubes, ultras, ¿qué más quieres, hermano? Vamos a ver si aquí resiste Río. No, a ver nada más todo ese baño de sangre. Igual se resistió el desgraciado, pero a un coste muy alto. Pierde el Command Center, pierde Marines, pierde 17 trabajadores y hay un Veiling enterrado, ojo. Hay un Veiling enterrado en el slot de la tercera. No me digas que se va a hacer hacia atrás y le va a explotar. ¡Oh! ¡Qué buena por parte de Reynor! Aún así, pues ya llegaron los fantasmas. Los fantasmas ahí también dándole cierta resistencia a nuestro amiguito de Onside Gaming. Chicos y chicas, qué extraordinario lo que estamos viendo aquí. Tenemos Fungal. Reynor definitivamente lo cansó. GG, well played. 98 trabajadores por lo que alcancé a ver ahí. Y pues bueno, se lleva el primer punto. Así es. Vamos a poner la apuesta antes de que se me olvide. Del siguiente mapa. Ahí está. Ok, chicos y chicas, entramos al segundo mapa en Grisban. Parte superior izquierda, ser de color azul representando a la escuadra de Basilisk a Match Point. Él es Reynor. Venga, papá. Y en la parte inferior derecha, Terran de color rojo representando la escuadra de Onside Gaming desde Corea, él es Ryong. ¡Oh, mamá! Dijera Bond. Co-caster de Gamers 8 la semana pasada. Ya liberaron las replays, por si alguno no lo sabe, que lo dudo, pero pues, si algún despistado por ahí no se ha enterado, todas las replays del Gamers 8 las pueden encontrar en el Twitter oficial de Gamers 8 o las pueden encontrar en mi página de Enki Alexander TV, ahí en las publicaciones anteriores. Ahí está replay pack de Gamers 8, las pueden bajar con un mínimo de recuperación de $5 si no les molesta, y con eso se las van a poder llevar. No es cierto, son completamente gratis. Las mejores cosas de la vida, señores, señoritas, son gratis. Al igual que esas replays de StarCraft Brood War, el duelo de leyendas de StarCraft 2 y por supuesto del evento principal de Gamers 8. Completamente gratis. Bueno, chicos, chicas, 1-0 en este segundo bloque.
Poco a poco Basilisk intentando regresar al ruedo. Ah, ya. Un poquito de agua, señores. Igual aquí se va secando poco a poco la garganta después de tremendos gritos, tremendas jugadas que nos hacen vivir estos players. Vamos a ver qué tipo de gameplay nos va a mostrar aquí Ryong. Si va a ser otra vez igual de efectivo al estar atacando y atacando y atacando. Yo creo que el punto clave... ¡Uy! ¡Bloqueo al trabajador! ¡Bloqueo! ¡Oh, qué buena de Ryong! ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde demonios ibas? Ya empezando con pequeños wins, ¿eh? Con pequeños wins ahí por parte de Ryong. Y es que es justamente lo que iba a decir. Mientras Ryong trate de precipitar a Reynor y obligarlo a sacar unidades de ataque en lugar de trabajadores, creo que eso sería una de las mejores cosas que podría implementar para evitar el juego catastrófico económicamente hablando a favor de Reynor. Bueno, ya al final del día las reinas lograron protegerlo y pues bueno, minuto 3 y establece su tercer hatchery cuando normalmente es un par de segundos antes, ¿no? O sea, tampoco fue algo así terrorífico de ponerlo al minuto 5, pero igual, ahí poco a poco el principio de juego. Me da gusto que estén aquí viviendo la intensidad de StarCraft 2 junto conmigo, el juego que más amo en toda mi vida. Hey, Chayanne 1997, muchísimas gracias por el follow, bienvenido. Kaito, saludos papá. Saludos, saludos. Deseenme suerte, señores, que después de castear esto voy a ir a conocer a mi suegra, voy a ir a desayunar con la mamá de mi novia y con mi novia, obviamente, así es que... Digo, no estoy nervioso, pero pues igual, quiero tratar de dar la mejor impresión posible. Ya saben, eso nunca debe de fallar, sobre todo cuando quieres una relación bien. Cuando quieres una relación bien, normalmente quieres... ¡Ay, ojo ahí con el Overlord! ¡Ay, el Overlord no se dio cuenta de esas edificaciones, ¿eh? Así es que hay otra palomita para Ryong. Porque fíjense, viene otra vez Banshee Cloak. O sea, viene lo convencional por parte del Terra. Banshee Cloak y Helion. Helion, para estar hostigando. Y minuto 7 seguramente el empuje. Tu dedicación será recompensada. Hey, muchísimas gracias, Alda. Gracias ahí por la suscripción, papá. Y seguir apoyando aquí al canal. Un tip, dile qué rico está todo. Así pensaba, llévale un vino. Sí, también pensaba ir por algo, obviamente no llegar con las manos vacías. Así es que después de castear esto, señores, me voy para allá, deseándome la mejor de las suertes, ojalá que todo salga bien. Digo, confío en mí mismo, obviamente, pero pues igual nunca falta el ponerse nervioso un poquito para dar buena impresión, no lo sé. Y ya, no meter la pata y listo. Obviamente, si se imaginan que me preguntara, ¿qué raza eres? Así, tipo StarCraft 2, ¿no? Si imaginan que me preguntara, ¿qué raza eres? Se los juro que ahí no sabré qué contestar. O sea, porque si le digo Protoss, a lo mejor se ofende. Si le digo Zerg, igual me deja de hablar. Y si le digo Terran, igual me va a decir que qué débil soy, ¿no? Entonces, no sé. Pero eso no creo que pase, señores. Eso definitivamente dudo mucho que pase. Mi novia, sin saber del juego, apoyaba a Classic en el Gamers 8. Y antes apoyaba a Oliveira en la SL Open Cup. Entonces, imagínense. Entonces dudo mucho que me hagan ese tipo de preguntas. Pero bueno, se viene Spira, ¿eh? Ojito con Reynor, que se viene Spira y va a jugar Mech, nuestro amiguito Ryong. Porque ya justamente está posicionando doble fábrica. Igual está intentando incursionar con las dos Banshees aquí en la parte de arriba. Pero igual, se da cuenta que ya el creep también está avanzado, ¿eh? Está avanzado de una manera pues considerable. Así es que va a intentar otro estilo de juego. Ya que el juego biológico, aunque no lo hizo mal en el mapa pasado, pues siempre es... Siempre es bueno también intentar innovar, ¿no? Sobre todo con un jugador tan experimentado como Reynor. Ahí poco a poco va denegando el creep. Y se dile que eres caster de StarCraft 2 para que te acepte al toque su familia. Pues igual. Buena suerte, Enki. Gracias, Doctor Mono. ¿De ahí nos cuentas el chisme? Claro que sí, hermano. Gracias, Natsu. Gracias.
Dice, van a estar muy impresionados contigo si sigues así con tu voz de caster. Ah, ¿cuál mi voz? No me gusta mi voz, señores. Siento que mi voz es como muy rara. De hecho, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando hablaba por teléfono, me decían señorita, porque mi voz parecía muy... O sea, era como muy suave antes. Pero bueno, antes. Vamos a seguir con el partido. Ya viene Thor, otras dos fábricas. Vienen 7 mutas. No, realmente aquí lo va a asediar hasta por debajo de la piedra. Aquí el buen Reynor. Va a pegar por todos los frentes posibles. Antes de que me hagas, te hago. Fíjense nada más. Reynor ya con 82 trabajadores. Minuto 7:20, 82 malditos trabajadores. 85 ya. Obviamente Ryong debe de tener fortaleza de 3 bases para poder fluctuar bien, para traer unidades que requieren gas, vespeno y minerales, sobre todo las tecnologías también. Así es que vamos a ver un super mech ahí por parte de Ryong. Y de hecho sí, no lo culpo. Ryong hace no mucho jugó contra Don Ramón, o bueno, DRG para los cuates. Le jugó mech de una manera extraordinaria. Eso fue en Liga Coreana de StarCraft 2 y en el torneo de Wardy, en el Korean Royal. Y no, la verdad es que yo me quedé así súper perplejo de la forma tan buena que jugaba este Ryong en contra de DRG. Digo, pero estamos hablando de DRG, ¿no? O sea, DRG tiene su popularidad, es bueno, pero no se compara con Reynor, ciertamente, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué es lo que puede hacer. De hecho, me gustaría que jugara más tipo Gumiho, o sea, el estilo Gumiho al 100%, defensivo, ofensivo todo el tiempo, porque Ryong es más ofensivo y es justamente lo que estamos viendo. Está concentrando todo su poder de fuego en la línea de adelante, tratando de incursionar con el drop. En cambio, Gumiho no, Gumiho es más equilibrado. Al menos ese es mi punto de vista. Entonces Ryong dejó ese espacio abierto y le costó 7 trabajadores, como nos estamos dando cuenta. Y al mismo tiempo, pues igual, se está fortaleciendo más y más y más Reynor. Más trabajadores, más larvas, más hatcheries, 6 Ravagers. Igual, desde arriba va a atacar. Bien, ahí eliminando ahí al Raven. Los Thor llegando ahí desde atrás. Ahí ofuscándolo por completo. Viene creación interminable de Serling's Veilings. Dice, aguas con decir que cambiaste a LOL, capaz de que te mandas de indocumentado con cosas ilegales a otro país. Se me hizo reír mucho. Lo siento, pero tenía que reírme. Otro tip, antes de salir anda del baño del 1 y del 2. Sí. ¡Wow! Vean nada más allá, Reynor, señores. Aventando toda su arsenal. Y del otro lado, las mutas también pegando. ¡Vean las explosiones, hermanos! 23 trabajadores, la planetaria, unidades. Y del otro lado, las mutas siguen pegando. Ya sumaron 26 kills en contra de Ryong. Y esto va a continuar. Y recuerden que este mech requiere sí o sí de muchísima mano de obra para seguir extrayendo más y más minerales. Así que se queda sin esa base. Reynor tiene 96 trabajadores antes del minuto 10. Ryong ya sabe que esto está mal. Sabe que esto está súper, súper, súper mal. Así es que... pues bueno, creo que esto ya se está decantando. Fíjense nada más cómo entran los Erlings, entran las cucarachas. Se están encargando de los últimos tanques que quedaban por ahí. Se va a reformar nuevamente aquí Reynor, jugador italiano, actual campeón de Gamers 8, con $150,000 en el bolsillo ya. Y vamos a ver si lo va a hacer. Adiós ahí a estas mutas. Ya está incómodo Ryong. Véanlo cómo se balancea hacia atrás, hacia adelante, cómo hace los ojos. O sea, ya creo que ya esto es como que la última resistencia. Esto es defender o morir. No, señores, los Veilings ahí le van a abrir el camino de buena forma. Adiós al tanque, adiós a los Helions, adiós al otro tanque. Bueno, adiós al otro tanque. Igual logra sobrevivir, pero fíjense, Reynor está remaxeando. 46 Erlings, 7 cucarachas, 2 Vipers, más tecnologías. Dice, Reynor está haciendo trampa, está escuchando el stream. Sabe que Enki se tiene que ir temprano y está matando rápido al Terran. Sí, Reynor es una maldita máquina, señores. Sí, definitivamente sí. De hecho, debo de mencionar... Uy, vean nada más los Veilings que se vienen, señores, detrás de todas estas rocas. De hecho, debo de mencionar que Ryong jugó de una manera más estoica, más segura, por así decirlo, en el mapa pasado que aquí. Aunque aquí tiene mech... Estoy viendo que está entrando Reynor en cualquier momento, en cualquier extremo, utilizando la fortaleza de este mapa, ¿no? Que tiene entradas en la izquierda, en la derecha, en el centro, etcétera.
Y pues bueno, otra vez explosiones por aquí, por allá, otros 12 kills. Los Torch igual ahí haciendo algo de frente, pero el daño se sigue haciendo, se sigue perpetuando. El Creep, fíjense nada más el Creep. De hecho ya tiene una base completamente a su favor, Reynor. Ahí, o sea, ya invadiendo el territorio Terran. Así es que yo creo que ya el GG es inminente. Esto ya es... Ya no es cuestión de performance. Esto ya es cuestión de ya basta, Freezer. Fíjense nada más los Veilings que vienen, absurdo. Con 92 trabajadores todavía y Reynor. Y está así porque ya no puede crear más, ¿eh? Porque tiene ya 199 de 200. Exacto, no hizo drop. Intentó hacer drops con vikingos, pero igual también ahí se... ¿Cómo se dice aquí en México? Le sacó, porque sabe de la capacidad de cerrar espacios ahí también por parte de Reynor. Vean nada más las nubes cegadoras. ¡Pum! Puro ácido verde, mi hermano, mi hermana que me estás viendo. Hermanos en Cristo. Todo esto es el preludio. Y fíjense, nada más qué mala onda ahí por parte de Reynor. No lo dejó aterrizar su command center. Se vienen los Smart Servos ahí para las unidades mecánicas y Reynor sigue al acecho, ¿eh? Por favor, denle una silla a Ryong. Sí. Para mí casi está parado, ¿eh? Ryong. No me malentiendan, señores. No me malentiendan. Está parado el jugador Ryong ahí tratando de hacer algo en contra de Reynor. Fíjense, porque son 92 trabajadores contra 54. Entonces realmente no... O sea, nada que ver. Ok. Fíjense nada más. Ahí le va a dropear todo lo que tiene Ryong. Todos los Hellbats. Le dropea todos los Hellbats. Una jugada de misión imposible por parte del coreano. ¡Qué increíble! Solamente eso lo he visto dos veces en toda mi carrera de caster, que así en un engagement se prepara para dropearle del otro lado para evitar todos los veilings. Eso lo vi con Innovation cuando jugaba y con Dream, un jugador Terran que ya no está. Hace mucho tiempo, hace como 2 años más o menos. Y sí, extraordinario. Ahora que lo veo con Ryong, me regresó 3 años atrás y lo va a volver a hacer el desgraciado. Qué buena por parte de Ryong. Todos los Thors regresándole todo el daño que le hizo hace rato. Pero recuerden que Reynor también está del otro lado del mapa. A ver si el cameraman nos puede poner la camarita secundaria, porque ya también tenemos presencia de Reynor allá abajo. Igual ahí más y más trabajadores en contra de nuestro amiguito de color rojo. Dream había regresado al juego. No, a StarCraft 2 no. Yo al menos no lo he visto. Donde sí lo he visto jugar es StarCraft 1. Pero no, Dream ya no juega StarCraft 2. Porque si no, ya lo hubiéramos visto en una Open Cup. Lo hubiéramos visto, no sé, en una KSL. En una Kung Fu Cup. Fíjense, todo el daño que ha metido Reynor, la mayoría ha sido con Veiling. Y en el caso de Ryong, ha sido con los tanques. Vamos a ver aquí la resistencia de Reynor, señores. Aunque Reynor sigue igual maxeado, 87 trabajadores. Vamos a ver que sea lo que Dios quiera. Nubes cegadoras, muy bien. Vean nada más las dos nubes que está inhabilitando por completo ahí a sus Thors. Se acaba el efecto, pero igual sigue en pie de guerra. Del otro lado también todos los Zerlings está evitando por completo que esa Command Center aterrice. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ese ácido! Casi le cae encima a estas médicas. Dios. Sí, son técnicas muy, muy bonitas. Ahí está que acaba de utilizar Ryong. Les digo, yo a lo mejor ha habido más veces, ¿no? Pero de las que yo he visto mientras yo estoy casteando, les digo que se las vi a este Innovation y se las vi a Dream. Y ahora a Ryong. Qué buenos tiempos con Dream. Dream también era un buen Terran. Era un jugador de GCL también. Que venía Showmatch. Pero fíjense el posicionamiento aquí de Ryong, ¿eh? Lo mejor que le puede pasar a Ryong es de que Kiga en el mapa. O sea, eso sería como un sueño hecho realidad para la gente de Onside Gaming. Porque eso significaría descalificar a Reynor. Recuerden que los pueden revivir. Que los pueden revivir igual más adelante. Pero, pues sería un gran paso. Porque entonces ya, al garantizar que Reynor también está destruido, tendrían que mandar sí o sí a Serral. O sea, no tendrían más opciones. Y el desgaste sería igual para los dos equipos.
tú pierdes un jugador y yo también pierdo un jugador. Así es que en realidad no está mal eso. No está para nada mal. Y eso hablaría de que pues también Onside Gaming llevaría un mapa arriba. Porque recuerden que Ryong le ganó 2-0 a este Trigger. Bueno, no, ya. Reynor contraatacando. GG, well played. 2-0 el marcador. Dice esa técnica de drops de Genius. Recuerdo que le hizo Innovation contra Taya. Te digo, yo lo vi con Innovation. Yo lo vi con Innovation y con Dream. Así es que sí te creo, hijo. Sí te creo. Elegante el Reynor, sí. No, pero Ryong jugó muy bien el primer mapa, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo cómo jugó el primer mapa. Cuando jugó Bayo, Libertador, Marine Marauder, Split. Y ofensiva directa todo el tiempo. Este segundo mapa, pues sí, igual el poder de fuego no estuvo mal. La resistencia no estuvo pues tan mal. Ahí Ryong aguantándole varios minutos a Reynor, pero igual no me convenció del todo. Pero bueno, así el torneo, señores. Vamos a ver a quién van a mandar de Onside Gaming en contra de Reynor. Recuerden que Reynor se queda. ¿Quién es el del inferior de la derecha? Es Crank. Es Crank, es como digamos el coach del equipo. Que él también fue jugador del pasado de StarCraft 2. Él también participaba en las ligas coreanas. El buen Crank. Ahí está la esposa de Solar. Ahí está en la cámara. ¿Se imaginan si yo me caso pronto y estoy casteando y que de repente salga detrás mi señora? Y que diga de repente Protoss OP. Que diga Protoss OP o Clásico P. Ancla en manos y dirá: ¿a qué horas vas a comer? Que salga con su polo for ayur. Ok, señores, Maru en contra de Reynor. Siguiente match. Así es que a Solecito lo están guardando para el final. En el hipotético caso de que Serral, obviamente, tenga que salir a la acción. Entonces, nuevamente se van a ver las caras estos muchachitos. Ok, señores. Creo que este va a ser el último juego que voy a alcanzar a castear. Porque me voy a tener que retirar. Pero igual vamos a vivirlo con toda la intensidad. Reynor y Maru. Ok, vamos a cambiar el título y vamos a poner la predicción. Para que se viva como Dios quiere. Ok, Maru y Reynor. Listas las predicciones, señores. Arrancamos al siguiente bloque. ¿Alguien más va a castear? No. Los voy a dejar en el stream de coreano. O los dejo en algún stream de inglés. Y ya lo que me quede, lo casteo en el día de hoy en la noche. Aquí en mi canal. Ok, damas y caballeros, comenzamos. Partido cardíaco, Maru en contra de Reino. Ok, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Neumanity. Parte inferior derecha, ser de color azul, representando la escuadra de Basilis desde Italia. Él es Reynor. Y en la parte superior izquierda, Terran de color rojo, representando la escuadra de Onside Gaming. El 7 veces campeón de GSL, él es Maru. Ok, señores, pues bueno, vamos a empezar con esta apertura, cerrando la entrada de la base natural. Y seguramente va a ser algo similar a lo que hace Cure. De triple command center, pero igual vamos a ver cuál va a ser la situación. Fíjense, Reynor hace 8 días le ganó a Cure, que fue segundo lugar en GSL la temporada 1.
fue un jugador también muy importante en LeanGamers 8, por algo llegó a las finales, pero al final Raynor logró ganarle y con ello se llevó $150,000. Ocho días después, Raynor se encuentra con el mejor Terran, Maru, también en una final, pero en una final pues obviamente diferente porque es una final de equipos, así es que esto es al mejor de dos, pero digo, finalmente es final. Así es que imagínense que Raynor también le gane aquí a Maru 2-0. No solamente se jodió a Cure, sino que también ahora va por la cabeza de Maru. Y si esto es así, si Raynor logra meterle 2 puntos a Maru, yo me atrevería a decir que esto se acabó. O sea, la Clan War se acabó. Así es que la fortaleza de Onside Gaming es vital ahora en este partido. Lo ideal para Onside Gaming sería meter un 2-0. Ese sería el mejor de los escenarios. Algo aceptable podría ser igual, 1-1, un partido Maru, un partido Raynor. Pero, insisto, si Raynor mete el 2-0 por jugadores, adiós Onside Gaming. ¿Por qué? Porque va a quedar Solar. Va a quedar Solar, que se va a enfrentar a Raynor, que se podría enfrentar a Serral. Obviamente, igual, Solar sabe manejar bien ahí su ZBZ, pero pues Raynor de verdad viene on fire. Entonces no estoy seguro qué tanta factibilidad pueda tener Solar en contra de Raynor en el ZBZ. Y suponiendo que revivan a Maru, recuerden que es solamente un juego. Tiene solamente un juego a cada uno de los resucitados. Ojo ahí con la incursión, doble Reaper pegando todo el tiempo, es doble barraca. Tenemos ahí el Command Center también ahí en producción. Vamos a ver hasta qué punto va a llegar. Y fíjense, le pone ahí el búnker para obstaculizar. Fíjense nada más ahí a Maru. Le pone el búnker en la cara o en la entrada del tercer hatchery para obstaculizar por completo la extracción de recursos, de que esta tercera base la tenga inutilizada. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que Raynor puede llegar a una cantidad insana de trabajadores antes de que el gallo cante, ¿no? O sea, antes del minuto 10. Así es que, o mucho antes inclusive. Así es que definitivamente le está pegando con todo lo que tiene, ¿eh? Y si la tercera base cae, va a ser un atraso exponencial al jugador de Basilisk. Sí, ya le tiró allí un par de trabajadores. Va por más, va por más, va por más. El desgraciado va por más, va por otros 3. Esto es un juego incómodo para Raynor. Y va por más, 6. Le hace su rounding. Igual van a perder todos los Reapers, pero fue a cambio de 6 trabajadores. Vamos a ver si va a cancelar el... Va a reciclar. Me imagino que ya recicló ahí el búnker. Sí. Puede ser. Igual había un Marine ahí y pues se murió. Pero bueno, igual siendo muy dinámico Maru en este inicio de partido, ¿no? 7 trabajadores, un Serling, 3 Reapers, un Marine y el trabajador. Wow. No, pues sí se puso intenso desde el inicio ahí el buen Maru. De hecho le va a hacer una visita express con un dropcito ahí de minas. Es que el objetivo de toda esta build y de toda esta logística que está teniendo Maru es justamente eso. Evitar de que Raynor se potencie a un juego donde tenga 1,000,000 de trabajadores, 4 hatcheries funcionales. O sea, que tenga ese macro completamente holgado, suelto, libre. Entonces ese fue por eso el principio ofensivo, hostigamiento segundo a segundo. La verdad es de que ese tipo de bloqueo que acabamos de ver ahí por parte de Maru, solamente me tocó verlo, creo, una vez con Maru, precisamente. Fue, creo, en un torneo que se... Era un torneo también chino, que fue hace como 2 años. No me acuerdo bien del nombre, porque igual el nombre estaba muy difícil de pronunciar, pero igual. O sea, y sí, o sea, realmente eso le da una potencia muy fuerte. Se lo hizo a Dark, ya me acordé. Se lo hizo a Dark. Y ahora pues lo veo otra vez con Raynor, pues sencillamente extraordinario. Fíjense nada más cómo se va a acomodar a 2 frentes. Sigue habiendo producción masiva por parte de ambos. 8 trabajadores, Raynor ahí esperando con la reina. Vamos a ver que se cae la primera mina. Se cae la primera mina, la segunda sí que logra conectar. La tercera también, pero solamente son Serlings. Todos los trabajadores se apartaron, evidentemente para poder sortear todo este daño potencial. Y va a la tercera no logra desembarcar, ya que Raynor está cuidando muy bien los malditos perímetros. Sí, recuerden que el formato es mejor de 2. Si gana uno y el otro gana el otro mapa, los 2 se eliminan.
Oh, qué buena por parte de Maru, priorizando daño ahí a la reina. Ven el transfuse ahí de Reynor. Aún así no logran aguantar todas las metralletas, todos los rifles. Y pues al mismo tiempo multitasqueando ahí el buen Maru. Perdió ahí las reinas. También Maru perdió lo suyo ahí con los Marines. Y solo, ni siquiera un trabajador, ¿eh? Fíjense la velocidad de reacción por parte de Reynor. Que ni siquiera un trabajador cayó. No, extraordinario por parte de Reynor, ¿eh? Unos reflejos de gato montés. Pero si se dan cuenta, la insistencia de Maru es más que evidente. Sigue extrayendo minerales, sigue intentando irse completamente hacia el frente, proponiendo. Y ahora que lleguen los Libertadores, pues va a ser todavía mejor para el jugador Terran. Vamos a ver, ya tenemos la incursión por parte de Reynor, pero muy estratégico ese tanque ahí en la parte de atrás, bloqueando el paso con los dos supplies. Maru, jugador con mucha visión, muy experimentado. Estamos viendo al 7 veces campeón de GSL. En este año, en este 2023, lleva 2 GSLs ganadas. Una se la ganó a Cure en las grandes finales y la otra se la acaba de ganar a Dark. Y pues bueno, Reynor, pues también uno de los mejores jugadores del planeta. Y ahí lo va a dropear con este Overlord, que ya es un Overlord. Vamos a ver si esto va a llegar a buen puerto. Va a ser una composición de Serling Veiling. Serling Veiling muta, en el caso de Reynor. Y ya lo vio. ¿Cómo estás, Password? Saludos, hermano. ¿Cómo estás, mi hermanito? Mi compa. Mi pata. Mi causita, Password. Gracias por estar acá en el stream. Y a todos ustedes que están viviendo la intensidad de StarCraft 2. Y ahí completamente arrinconados los Marines, papá. Arrinconados. Nada que hacer. Absolutamente nada. Tiene que salir de ahí. La Torre Salnaga se queda a manos de Reynor. Entre Reynor y Bjorn, ¿quién crees que gane? Ah, no, pues Reynor, hermano. De hecho, le acaba de ganar en el Gamers 8. Sí, no. Ese Reynor le ganó en los playoffs. Le ganó 3-0 a Bjorn. Así es que la respuesta fue muy fácil, hermano. La respuesta muy rápida. Ok, tenemos ahí el scan por el frente derecho. Igual tenemos mucha producción por parte de ambos. Y ahí está el drop, hermano. El drop de las pequeñas criaturitas. Pero igual Maru preparado ahí con los tanques. O sea, los dos tienen una visión impresionante en este match. Tanto ofensiva como defensiva. Pero ahora con la llegada de las mutas, me parece que va a ser más complicado, ¿eh? Va a ser mucho más complicado. Porque pues igual lo va a mantener a raya. Quizá pueda pelearle con su main army en el extremo derecho, pero las mutas van a venir a hacer harassment. Trabajadores, no hay torretas, ¿se dan cuenta? No hay torretas, así que va a depender de que regrese por completo los Marines. Y no son muchas mutas en realidad, pero insisto, no hay torretas, así es que pues puede ser un daño grave. Sin mencionar que ya también Reynor se está preparando por tierra con los Serlings y con los Veilings. Así te quería agarrar, puerco. Así te quería agarrar trabajando. No hay torretas y pues ahí el daño se va a multiplicar mucho para Maru. Hasta que ya igual una sección de Marines sí logró llegar y no movió las mutas. Pero ahí también los Veilings sirviéndose la comida, papá. Del otro lado, ¿a dónde vas, papá? ¿A dónde vas? Que la fiesta apenas va a comenzar. Buena reacción por parte de Maru. Sin embargo, igual pues ahí perdió algo de tiempo en desplazar a los Marines. Perdió 5 trabajadores y pues bueno, la insistencia de Reynor es más que evidente. 159 supply general a 167, 85 workers a 71. Obviamente también arriba Reynor. Pues ya prácticamente sí mató a todas las mutas. Bueno, nada más le quedó una viva. Le quedó una muta viva de ese extremo. Los Selling siguen llegando. 5 kills, 5 y 3. Maru se está preparando, señores, para dar una buena estocada a los Veilings. Vamos a ver ahora el Libertador. Reynor se tiene que hacer para atrás. Está muy bien protegido Maru. Mejor dicho, posicionado. En realidad, protegido no. Posicionado, porque tiene ahí diferentes grupos de Marines muy bien distribuidos. Vamos a ver que un Marine se va a suicidar, pero por la causa. Ahí viendo exactamente dónde están los Veilings. Dónde está el posicionamiento clave defensivo de Reynor. Y va a pegar con todo lo que tiene Maru, ¿eh? Atención, pegando por aquí, por allá. La Hatchery recibiendo transfuse. Reynor salvando su Hatchery. También llevándose a la tristeza a todos los Marines. ¡Wow! No, Reynor. Se te acaba el creep, se te acaban las posibilidades. Igual ahí las mutas abriendo un poquito las posibilidades para dividir el ejército de Maru. Pero Maru está súper fijo en posicionamiento, en mucha fortaleza de ataque.
Vamos a ver que ya viene por los dos frentes ahí el buen Reynor. Los Libertadores son tres que le están cubriendo las espaldas todo este perímetro. Igual, sube las unidades, las vuelve a bajar. Vienen más refuerzos por parte de Maru. 157 a 131. La batalla continúa. Aquí no hay torreta. Va a seguir pegando aquí Reynor con todo lo que tiene. Bueno, con todas estas mutas, chicos y chicas. Ahí mete Scan. Otra reina que se cae. Este causita se está cayendo poco a poco. El buen Reynor. No, es que esos Libertadores son la hostia, ¿eh? Como dirán en España, son completamente la hostia. Vamos a ver ahí a Maru, que lo está peleando al 2-2, ¿eh? Biológico. Reynor también tiene el 2-2 terrestre, tiene el más 1 aéreo. Pero Maru, en el momento que tenga el 3-3, todo lo va a derretir con un solo disparo, ¿eh? Vean nada más a Maru, maldita sea. GG, well played. Maru toma el primer punto a su favor. Ok, damas y caballeros, Ancient Cistern, tenemos en la parte inferior izquierda, Ser de color azul, representando a la escuadra de Basilisk, con 0 puntos hasta el momento, él es Reynor. Y en la parte superior derecha, Terran de color rojo, representando a la escuadra de Onsai Gaming y a Matchpoint, este bloque, él es Maru. Ok, la apertura de doble barraca, cerrar espacio. Ahí en la entrada de la base natural. Seguramente doble Reaper. Vamos a ver qué es lo que va a salir. Con el buen Maruciño, como diría el buen Bond. Ah, no, miren. Solamente es una barraca por ahora. Ah, sí, ahí está ya la gasera. Dios, qué nervios la del mapa pasado, ¿eh? Fue muy buena por parte de Maru. Maru, miren, Maru está sonriendo, ¿eh? Maru está sonriendo o lo veo como muy... muy alegre, ¿no? No tiene cara de seriedad absoluta. No tiene cara de robots. Ahí sí lo veo como un poquito alegre, por así decirlo. Y hasta... miren, está jugando sin manos. ¡Sin manos, mamá! Sin manos le gané a Reynor, no lo puedo creer. Y no va a ser opening de doble barraca. No va a ser opening de doble barraca por ahora. Va a ser opening de económico. Doble command center. Dios. Sí, te fuiste por un minuto y Maru ya ganó. Así es, Shadex. Ojalá Maru supiera español para que sepa cuánto lo amo. Ojalá, mi querido Maitank. Maitank SC. Ojalá, ojalá que sí. Aquí Reynor se va a dar cuenta de esta apertura. Viene fábrica también, así es que no fue doble Reaper. Pensé que sí, porque normalmente igual se cierra aquí, va doble Reaper, pero no. Es un opening de alguna manera pues más tranquilo. No va a haber Reaper, ojo con eso, no va a haber Reaper, pero seguramente sí va a haber Helion. O tengo la impresión de que también podría ser Helion y Banshee. Doble Banshee, Clog y Helion. Pero lo cierto es de que no va a haber Reaper. No va a haber Reaper. Ah, no, va a ser una estocada fuerte de Marines porque ya puso reactor. Reactor y otra barraca. Así es que prepárate, Reynor, porque la estocada puede ser fuerte. Y gente como Solar se han muerto con estas builds. Ahora que recuerdo, en la Navidad del año pasado. En los mapas antiguos, pero era muy similar a este. Sí, justamente Maru hizo una increíble cantidad de Marines. Estima hacia adelante y Solar no pudo ni meter las manos y se murió. Pero aquí Reynor igual, lo bueno es de que Reynor ya también está peinando la zona, ahí con 4 Serlings. Al menos ya se dio cuenta que no es doble barraca, que igual está abierto ahí. Entonces ya tiene algo de información importante el buen Reynor. Dice ahí el buen Soul, StarCraft 2 tiene la capacidad de darle felicidad, enojo, frustración, tristeza y muchas otras emociones, todo en un mismo partido. Sí, la neta sí, Soul. Sí, la verdad es que sí. Sí, miren, es doble Banshee Cloak.
Seguramente van a ser dos Banshees. Doble Banshee Cloak y creación de Marines continuas. En este mapa Maru le fue muy mal en las finales del Festival de Peak en contra de Mexpax. En este mapa todos fuimos testigos de cómo Maru perdió una final en contra de un Protoss, en contra de Mexpax. Extraordinario. Ese duelo está en mi canal de YouTube por si lo quieren ver. Póngale Maru en contra de Mexpax y ahí les va a salir. Fue una final impresionante. Yo les recomiendo mucho que la vean. Esta Build Order es como muy dinámica, no es, digamos, como una Build Order así súper establecida y que se juegue a diario. Es una mezcla de timings, es una mezcla de poder que está intentando traer Maru. Fíjense nada más cómo se viene por la sombrita. Hay un Serling también cuidando la zona, pero igual Maru va de una manera muy ordenada ahí con los Marines, en donde no tiene visión Raynor. De hecho, sigue sin tener visión Raynor ahí de esta escuadra de Marines que va para allá. Y también la Banshee. De hecho, la Banshee ya también va a tener el Cloaking. Dios santo. Dios santo con Maru, ¿eh? Le va a intentar retrasar todo lo posible el juego. A ver, con esta Banshee, a ver cuánto daño va a poder hacerle. Reynor se está preparando con las reinas, ¿eh? Reynor se está preparando con las reinas poco a poco. Lo va a esperar. Ay, son demasiadas reinas ahí. Son 3, 4, 5, son 6, 7 reinas. Uy, uy, uy. También hay espora. Así es que ni en drogas, hermano. Te vas a tener que retirar de ahí. Un pin plus. Ok, doble Evolution Chamber. Doble Evolution Chamber. Igual la construcción de Maru sigue siendo muy consistente. Sigue siendo constante. Igual Raynor ya llegando casi a 60 trabajadores. Minuto 5 y medio y ya tiene 61. Ahí tenemos ya también el más uno. Es una build order muy dinámica por parte de Maru, ¿eh? Muy dinámica. Es una build order que no me ha tocado ver de manera continua. Pero igual, si le funciona, seguramente hay que tener libreta y lápiz, porque esto puede ser muy útil. Sobre todo porque es mucha iniciativa de ataque. Y como se darán cuenta, es mucho antes de lo que normalmente llega el Terran a hacer daño, que es al minuto 7 o 7 y medio. Está llegando al minuto, un poquito antes del minuto 6. Y ya viene ahí con dos médicas completamente cargadas. De hecho, ya el Steampack está completado. Tiene dos barracas más ahí en producción. Y ahora sí, agárrate, mi querido Raynor. Va a pegarle ahí. Oh, le va a quitar el extractor de gas. Y seguramente también les... Oh, no, el estanque, hermano. El estanque, por favor. No, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Ese Maru siendo un diablillo. Le quita el estanque de generación. Pero igual Raynor lo vuelve a aventar. Lo vuelve a poner en producción. Pero bueno, son segundos que no se le puede dar el lujo de perder ahí a Raynor. Y es que sabe la velocidad de productividad que tiene Raynor. Entonces cualquier cosa que le pueda tirar que sea como importante o vital, en este caso un extractor de gas Vespeno o un estanque, que primordialmente es lo más importante por ahora, lo está trazando de una muy buena forma. Y no me digas que le va a tirar la hatchery. ¡No la cancela Raynor, señores! ¡No la cancela Raynor! ¡Oh! Está teniendo serios aprietos el jugador de Basilisk. Igual solamente va a contar con todos estos Veilings, damas y caballeros. Oh, Dios mío. Sí, Bion se frustra. Bueno, le duele mucho la mano. Todavía no se ha curado al 100%. Y normalmente eso le pasa cuando está en torneos en vivo. Bion me parece que juega muy bien cuando es online el torneo. O sea, cuando es desde su casa. Pero cuando es presencial... ¡Oh, no me digas! ¡Le va a tirar la Evolution Chamber! ¡Se la tira el desgraciado! ¡Se la tira el desgraciado! ¡Muy bien por parte de Maru! Y tiene... ¡No, vean nada más ahí los tanques! Reino está en serios aprietos. Al menos en presión constante. Y lo que se viene, hermano. Y todo eso a dos bases por parte de Maru. Sencillamente extraordinario. No encuentro más palabras, adjetivos... De nombrar a esto, señores. Increíble. Y fíjense lo que se viene por la parte de arriba, ¿eh? Sigue peleando, sigue peleando. No hay mejoras todavía concretas ahí por parte de Raynor. Está investigando también el enterrarse. Vamos a ver aquí el control de Marines por parte de Maruciño. Para atrás. Ok, aquí ya era demasiado Veiling. Ahí sí no era muy rentable que digamos. Y fíjense, es Marines contra un mundo infinito de reinas. Un maldito mundo infinito de reinas.
Así es que Kimaru simplemente es defender su entrada a la natural, vencer a las reinas y ganar el juego, ¿eh? Fíjense nada más a todos los Marines pegando. Tiene soportes de tres médicas, damas y caballeros. Llegan un par de Zerlings, van cayendo las reinas, va cayendo otra, van cayendo los Zerlings y lo está trayendo a la zona donde están los tanques, señores. Vamos a ver, los Marines no cesan la presión. Y vienen a Maru tan calmado, maldita sea. ¿Cómo demonios? Ni se ve que esté moviendo las manos. Pero igual Maru haciendo ahí muy bien las cosas. Y sigue llegando, llegando, llegando. Esto me parece que es un non-stop. No para, no para, no para ni para respirar, ¿eh? Esto es un ataque, es de vives o mueres. ¿Te defiendes o te mueres, Reynor? Aquí ya tenemos una cantidad considerable de Zerlings. De Veilings también. Y pues bueno, va pegando. Adiós ahí a la reina. Me gustaría saberle el conteo de reinas. ¿Cuántas tiene Reynor? Se le va a caer otra, se le va a caer otra. Creo que ya nada más le quedan dos, ¿eh? Creo que ya nada más le quedan dos. Oh, bueno, ahí por parte de los Veilings. Pero ahí Maru ahí haciendo targeting. Ya se le murieron todas las reinas que están aquí, ¿eh? Se le murieron absolutamente todas las reinas que estaban aquí en la plataforma principal. Siete trabajadores. ¿Qué más quieres, Maru? ¿Qué más quieres, maldita sea? Insisto, todo esto a dos bases. Hay dos Veilings ahí enterrados. Pero igual Maru ahí insiste, insiste, insiste. Pegando ahora sí que sin cesar. Y no precisamente que no esté César, sino sin cesar la expresión como tal. Y vamos a ver ahí los tanques desde la retaguardia. Mire, pasó arriba de los Veilings y no se han activado. Y es que toda la concentración de Reynor está justamente en la plataforma principal. Vamos a ver, parece ser que aquí ya está más consciente. Está más consciente. Igual si lo empuja, sí cae, ¿eh? Igual si lo empuja, sí cae. Igual si lo sigue empujando, sí cae. No, ya igual va llegando, va llegando, va llegando. 130 de supply general a 108. ¡Oh! Ahí tienes tu Navidad, papá. Esos Veilings enterrados haciendo lo suyo. Pero fíjense, Maru no ha perdido. Bueno, perdió 78 Marines, pero Reynor ha perdido una infinidad de unidades. Maru sigue empujando. ¿Quién sabe de dónde está trayendo tanta ofensiva? Dios mío. Dios guarde la hora de lo que estamos viendo. Las reinas ahí, pues, vulnerables. Tienen que regresar. Tienen que regresar. Ahí igual siguen dos Veilings enterraditos. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. Le va a tirar el Veiling Nest. Más desgraciado no puede ser Maru, ¿eh? Más desgraciado no puede ser Maru. Cada vez que veo Veilings enterrados veo Scarlet. Sí, de hecho yo también. Sí, sí, sí. Sí, cómo olvidar esa gran jugada. Vean nada más ahí el desgraciado de Maru. Libertadores, dos libertadores arriba. Que sea lo que Dios quiera, dice Reynor. Que sea lo que Dios quiera. Y ahí hay dos Veilings ahí enterrados. ¡Qué buena por parte de Reynor! Muy buena en realidad. Pero sigue llegando el desgraciado. Y más Marines, los tanques. Este es un duelo como si fuera final. Señores, el Veiling se entierra. El Veiling se enterró. Lo vio, pero le pone scan. Hay 7 Marines, 24 Zerlings, 2 reinas. Pero recuerden que hay poder de médicas. Hay mucho poder de médicas, señores. Extraordinario. No, esto se está saliendo de mis expectativas. Esto es más de lo que merecemos, yo creo, señores. Y pues bueno, las reinas ahí luchando a capa y espada. Todos los Marines se abalanzan sobre las reinas que quedan. Vamos a ver, se cae una, se cae la segunda. Ya solamente quedan puros Veilings, me parece. Porque ni siquiera el Veiling Nest está... Perdón, quedan puros Zerlings. Porque ni siquiera hay Veiling Nest. Y pues ya, esto ya aquí Reynor aventando a los trabajadores que tiene. Van bajando considerablemente, uno tras otro, uno tras otro. Nueve trabajadores. Igual todavía hay algo de Zerlings ahí en la parte de arriba. Pero igual, hay mulas que siguen alimentando. Ya tiene tres bases Maru. No, extraordinario por parte de Maru. Ahí lo están arrinconando, pero recuerden, hay médicas. Hay médicas para repartir mucho amor. No, extraordinario lo que estamos viendo ahí por parte de Maru. Y no, ya ha fortificado a tres bases. Ya va a ser muy difícil, honestamente, ahí para Reynor, ¿eh? Muy campeón de Gamers 8, pero ya, o sea, aquí ya se la están poniendo muy negras. Bueno, vienen 15 Veilings, ¿eh? Podría ser, si esos 15 Veilings logran impactar, ya sea directo o que están enterrados, podría haber ahí una buena oportunidad. Igual le tiran la hatchery, señores. Se enterraron los trabajadores, pero ¿de qué sirve si no hay edificación?
No es lo que merecemos, pero es todo lo que queríamos. Así es, Amael Sosa. Bien dicho, hermano. Bien dicho. Un gran saludo a The Cure. Bienvenido, hermano. Oh, Dios. Hay Bailings enterrados todavía, señores. Hay Bailings enterrados todavía. Y ahí había dos. Había dos. Había dos. ¡La reina! ¡Ay, la médica, hermano! ¡Uf! ¡Diablos! Qué lástima que me tenga que ir después de este partido, señores, pero al menos cerraré mi stream de una manera súper épica. Ya voy a castear lo que quede de los dos matches que queden, seguramente en la noche o mañana, pero igual los voy a dejar raideados en algún canal. En algún canal con mi amigo Inu. O donde ustedes quieran, pueden ir a Team Liquid y ahí decidir el stream que mejor les convenga. Pero bueno, señores, señoritas. Qué duelo tan más cardíaco. Acabamos de ver. Ahí los Marines siguen bajando. Viene el tier 2, por parte de Maru. Es que ha habido mucha inversión, por eso no hay tantas mejoras. Porque toda la inversión fue básicamente en Marines, en médicas. Otra vez le tira las edificaciones, hermano. Le está pegando donde más le duele ahí a Reynor en cuestión de edificaciones. Así es que, uy, no, ya se nos viene ahí algo grande. Por parte de Maru, uy, todavía están los Bailings ahí enterrados, señores. A ver, cameraman, hazte para atrás. No vimos esa explosión. Pero parece ser que a Maru ya no le importa, ¿eh? No, es que ya la fortificó. No, Maru, señores, aquí ya la va a ganar Maru. Ya aquí la va a ganar Maru, porque son ya libertadores, bastantes tanques bien posicionados. La versatilidad de estos Marines. Igual tiene defensa, ¿eh? Todavía tiene defensa Maru ahí en la parte de la entrada de la base natural. Va a perder la hatchery. Ah, bueno, ¿y todo cómo estás, hermano? Saludos. Saludos a todos los que están aquí en el stream. Estamos en las grandes finales de Basilisk en contra de Onside Gaming. Pumba, no, aquí le está dando hasta para llevar. Todos los Marines están súper bien equipados. Sin mencionar que ya le falta poco para el 2-2. Le falta poco para el 2-2, damas y caballeros. Otra explosión de Bailings. Fueron 10 trabajadores en contra de Maru. Reynor ahí también dándose a respetar. Con todos estos Zerlings ya son 18, 20 trabajadores. Maru tiene que regresar. Pero Maru también tiene otro pequeño destacamento ahí en la parte de abajo. Vamos a ver ahí sorteando a los Bailings. Ahora sí que tenemos intercambio de base, pero veo más unidades de posibilidad de éxito de Maru que las de Reynor. ¡Uy, ese Bailing! Con este nivel de partidas sí es un gran nivelón que tenemos de partidas. Ahí hay dos Zerlings enterrados. Pero lo importante es de que Maru sigue hostigando de manera interrumpida a Reynor. 1-0, los libertadores, los tanques, esos dos Bailings ahí todavía enterrados. ...77-80 de supply general... ...53 trabajadores para Reynor... ...5 para Maru en estos momentos... ...eso también es complicado... ...así es que aquí un engagement mal planteado por parte de Maru... ...y se nos puede morir, ...si caen los Bailings enterrados o algo así... ...porque Maru ya no va a poder... ...bueno ya, ahí Maru con toda la... ...con toda la estocada... ...definitivamente insostenible... ...GG, well played... ...2-0 el marcador... Yo pensé que iba a caer en los Bailings ahí enterrados, porque a Maru simplemente era cuestión de tiempo de que las cosas empezaran a salir mal, porque ya no tenía mano de obra. Así es que era ganar sí o sí los siguientes enfrentamientos para ya asegurar el partido. 2-0 el marcador. Le costó algo de trabajo los últimos momentos ahí a Maru terminar de matar a Reynor. Pero igual, Reynor se mantuvo a flote durante unos minutos más. Más de los que yo esperaba. Yo pensé que Reynor se iba a morir mucho antes. Pero también era alarmante, ¿no? La falta de trabajadores ahí de Maru. Ese último run by de Zerlings le causó muchas bajas ahí al Terran. Pero definitivamente fue extraordinario lo que acabamos de ver. Tío Reynor también ahí una buena resistencia. Buen posicionamiento de Bailings. Una garra para intentar sacar el siguiente mapa. Pero bueno, al final Maru siendo muy insistente, muy agresivo, muy
Muy, muy visionario, ¿no? A la hora de posicionamientos y estar atacando sobre todas las edificaciones, denegándole los estanques, las Evolution Chambers, el Bailing Nest, tirándole hatcheries, o sea, todo eso se le fue juntando a Raynor y a pesar de eso, pues creo que dio un buen rendimiento de resistencia por algunos minutos, ¿no? Así es que fue un gran partido. Este segundo mapa fue extraordinario. Así es que, señores, por mí es